la viejo, es que yo ando bien alterado, bro. ¡Conmigo no te topes! ¡No te compares, chiquita! ¡No te compares! ¡I'm on next level, motherfucker! ¡No te andes comparando conmigo, cabrón! ¡Corillo! ¡Conmigo no te compares, corillo! Ese vato se ve que es mañoso, amigo, se ve que es mañoso. ¡Ah, muy mañoso, TTV! ¿Cuántos viewers tienes, pinche perro? ¡No comes de esto tú todavía! ¡No ganas lo suficiente para vivir de esto, güey! ¡A chingar a toda su madre! ¡Vámonos para acá, pay! ¿Cómo vivís aquí? Estoy bien alterado, no traigo ni lowry, bro. No traigo ni lowry, no me di cuenta, güey. Dejando el me gusta, amigos, que vamos a arreglar 500 pesos ahorita, bro. Para que se aliviane la raza con el me gusta, bro. Y la reaction, bro. Así nomás, que empape, chiquita. Saca la morrita, pues. Vamos a esperar en rotación a este vato, güey. Traigo 18 balas de la vez, pero avísenme, por favor, güey. Avísenme. Ustedes son parte de mi equipo, bro. Ustedes son como mi Jarvis del Iron Man. Me tienen que avisar, güey, cuando no tenga balas. UAV is out of fuel. Me faltan balas. Recarga, recarga tu arma. Todos son mi pinche... Son mi... ¿Cómo se llama la... el... ¿Quién fue ese viejito que aconseja al Batman? Ruth Wayne. Thomas Wayne. Alfa el demoledor. Amigo, ya te cargó la verga, güey. Nomás te digo eso, güey. Nah, no mames, su mejor. Yo soy tu amigo, fiel. Oh, you fucking bitch. Oh yeah, yes I am, bro. I like tomatoes. Yeah. UAV is out of fuel. Returning for resupply. Es el sniper, era. El enfadoso, le dicen. No va a ser el easy read del globo, eh. El vato no se va a mover hasta tocarnos los huevos. No me gusta que me toquen los huevos, bro, de vez en cuando. Sí, tú sigue ahí, papá, campeando en tu área. No pasa nada. Ahí quédate. No me interesa, güey. No sé cómo tú eras. Morro marrano, güey. Sigo, tendré mi lowry, bro. No sé qué pasa conmigo. No modo bestia. Dejando el me gusta, amigos. Estamos en los 400 likes. Llevamos dos compartidas, güey. Y son mías, güey. ¿Qué pedo ahí, amigos? Ya. ¿Les da vergüenza, güey, que ven al venado? ¿Les da vergüenza compartirme ahí en los grupos de compra y venta de tamales y que las tamaleras estere, güey, de que ves al venado Martínez, güey? ¿Te da vergüenza eso, güey? Vergüenza comerte los mocos, güey. Eso te verá vergüenza, bro. Pero ver al venado hasta se va a enamorar de ti la tamalera, güey. Es más, amigo, compartiendo el directo si quieres que la señora de los tamales se enamore de ti. Compartiendo el directo, panas. Dejando la reaction. Me gusta. Vamos a agarrar globito. ¿Cómo se llama la nueva víctima? Slicks. Uf, y ese nombre trae, bro. Qué buen nombre, eh. Algo bien ese nombre, güey. Slicks. Dijeron que no la iba a lograr. Vamos a agarrar el globo, le volamos. Está en el hoyito ese, bro. Me gustan los hoyos, amigos. Oh, para el hoyo ese. Quiero ver que empape, amigos. Tenemos replay token. Mientras tengamos replay token y nada. Tenemos gulag aparte. Tenemos como para tres vidas. Somos un gato, güey. Un gato medio jodido, pero somos un gato. Vamos a oír el gato del gato del gato del patrón. Y, amigo, te va a cargar toda la riata, bro. Me dicen el venado a mí. Guaf, guaf, guaf. ¿Dónde chingado está el hoyo aquí? Dijeron que no le iba a lo... What the fuck? No lo ve. A ver, quiero ver eso, güey. O sea... Muestra aquí el Game Activision. Voy a caer ahí de vuelta, amigos, porque tengo una pura madre, güey. Mira, sí, voy a caer ahí de vuelta, pero vamos a agarrar un escudo, güey. Guáchate esto, amigo. Este es el matarratas, güey. Pinche ratiña, ¿no? Cambiando la entrada, güey. No mames, güey. Pinche murillo meco, güey. Mamaste, amigo, lo siento, güey.
sigues aquí arriba vas a mamarla. I'm sorry for you. The new safe zone. Gas is closing in. Corre, güey, corre. Es lo único que te queda. Porque yo ando imparable ahorita para mí. Yo no pierdo una gunfa, güey. No pierdo una gunfa. Sí, imparable comando, bro. Esta mañana no pierdo una gunfa el venado, bro. Si nomás te la pongo. No es chido. Y vamos a agarrar la camioneta y vamos a. Pues ya se acabó el bounty, güey. Al chile eso hasta me la hizo bien ratona, güey. Con todo respeto. Amigos, dejando la reacción, estamos ganando los 400 likes. ¡Quiere que empape! Pues, que se van los 500 pesos, güey. No veo dona, dona, palabra dona en el chat, güey. Número 500. Yo creo que sí, ¿no? Número 500, mejor, para que se enfoque bien. Pues, ¿qué se está dando? Están un 500. Un Benito Juárez, que ahorita te equivale por unas papitas y una coca. Ya sé que los 500 pesos no alcanzan para nada ya actualmente. La inflación, ¿no? La inflación, pero. Mira, amigo, nadie más te va a regalar 500 pesos, bro. Respétame, ¿no? Vamos a agarrar ese bounty, bro. Dejando la reacción, la palabra 500 o el número 500 en el chat. ¿Cómo que palabra? ¿Estás tonto que venado? Mijo, 4x4 camioneta, me costaste un riñón, bro. Y no puedes subir una montañita, como, güey. Te saqué en pagos a 7 años, güey. No me subes una montaña, pinche camioneta de mierda. Por Dios, güey. Me dijeron que no la iba a lograr. Tenemos el bounty. Es el mismo, güey. No se ha movido de ahí el hijo de su pinche madre, güey. Vamos por la venganza, amigos. La venganza. Aquí se va a ver, amigos, el nivel. Si ya lo superamos o él sigue arriba de nosotros. Trae la camioneta. A ver si eres bueno. Fuera de tu pinche cueva, culero. ¡Oh! ¡Chingar a tu ma! ¡A chingar a su madre, güey! ¡Afuera de su cueva, pinche rata! No es nada. Así nomás, güey. Yo siempre lo supe, chiquita. Mónica, me sigues amando, yo lo sé. Vamos a avanzar, güey. Tenemos uno acá enfrente, bro. Tenemos uno acá enfrente. Se cree bueno el morrillo. Dejando la reacción, amigos, al me gusta, que se ve el apoyo. Oh, my God. Las piedras de Activision, ¿no? Las piedras inteligentes. Este güey es el que puso el Krampus, güey, el que dijo, vamos a poner piedras pendejas con las que metieron los usuarios. Es el que dio la idea del Krampus, güey. De las piedras. No mames, me topé una tortuga ninja, amigos. Oye, mi hermano se atora con todo, güey, está tonto, güey. Tenemos una arriba, le pusheo, chingue su madre. ¡Ay! ¡Qué regalito! Enemy cluster strike. Watch your head. ¡Está rodeado, sargento! ¡Sargento! Son ese pinche puerco, güey. Es que aquí el Harvard Sensor sí sirve, bro. Dejando el me gusta, bro. Estamos ganando los 500 likes. Nos faltan 25 me gusta, bro. Recuerden que están regalando 500 pesos en el chat. La palabra 500 y dejando el me gusta, bro. Así nomás de sencillo participas, bro. Dejando en el chat la palabra 100. Déjame compro un loading, ¿no? Por fin. Tengo Gulag todavía, amigos. 2 minutos de Gulag. Hay que jugar sin miedo, pa. Sin miedo y en corto, bro. Vamos a agarrar el car 98. Dejémonos de mamadas. Un cell, Mary Jane y UAV. Sí, se puede, otro UAV más. Dejándolo me gusta, bro. Agarramos el car 98 para reventar unas memas. Mira, vamos a matar a alguien en el aire. Alguien en el aire, mira. Esto va por ti, Mónica. Te sigo mal, si piensas que no. Guáchate esto, Mónica. ¡Ay, hijo de su!
mal chal, güey. El vato es bueno, güey. Es bueno, es bueno. Alguien malo lo hubiera corrido ahí, güey. Gente básica de mierda, güey, que sigue usando metas en 2023, güey. Por favor, mijo, ya va a salir Warzone 3 y sigue usando tu pinche ligera de mierda, güey. Por favor, güey, ¿no te aburres? ¿Te aburres, chiquito? ¿Tu arma, chiquito? Valió verga, amigos, de aquí sin jugar al verga. Valió verga. Quedan 17 personas vivas, llevamos 13, güey, sí podemos ganar, amigos. Esos 500 pesos se van a ir ahorita dejando el me gusta, bro. Dejando la palabra 500 en el chat. Ánimo, señores, que se vea el apoyo, que Kentucky Fried Chicken. Ánimo, 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 que pape, que pape, que pape, que pape, que pape, que pape. Sí, palio, oh, tú shares and bonus, dejando la reaction, pana. No estoy viendo los likes, no estoy viendo el me gusta, no estoy viendo que la gente se bellaquee, pues, por esos 500 pesos. Yo creo que me los voy a quedar a la verga. Me voy a ir al cine a ver la John Wick 4. Pues la 4, ¿no? No la he visto todavía, Cero spoilers en el chat. Persona que spoiló la de John Wick, baneado. 15 minutos. Dicen que está bien chida, dicen que es después de la 1 es la mejor, ¿no? Habrá que verla. Hoy hay muchas cosas que hacer, amigos. Hoy voy a vacunar a los perritos, güey. Voy a vacunar al Ghost y de paso a la chica esa también. A la hembra, perdón. Esa no sé ni qué nombre tiene, güey. Es que no. Yo no salgo de mi cuarto, amigos, la verdad. Pero voy a ir a vacunar al Ghost. Ya le toco vacuna. Y vamos a ir al cine, güey. Yo creo, vacuna. Es time, soldier. Break him. Así nomás, viejo, la finta del venado. Te fuiste con papá Noé. John Wick muere. ¡No! ¡Cállate los cinco! ¿Cómo, güey? Banéalo, Rodrigo, por favor, güey. No, no, chingada madre, güey. Pinche gente envidiosa, güey. Tienen envidia de que yo soy alguien guapo, bro. Guapo, sexy, mamá. Y slim. Bello como el sol, güey. Como el Miguel, güey. A ver, vamos a ganar esta partida. Nada, no me spoileen ya por afuera, amigo, por favor. Wey. Estoy confiando en ustedes, spoilers. Don't spoilers, please. Do not spoiler, please. No la guerra. No la guerra, por favor. Enemy UAV has been activated. No hay otra manera donde le hayan podido tirar más que por ahí, güey. O sea, no me trato de hacer vender. Creo que puedo ir por ese lowry. Podría ir por ese lowry sin que me mate este estúpido. Yo creo que ni de pedo, güey. Ni de pedo, mis chinines. Oh no, tal vez sí, chingue su madre, vamos por el lowry. A lo mejor el vato ni sabe nuestra existencia, güey. O a lo mejor me la cerea, quién sabe. No puede ser, amigo. La vida hay que relajarse, güey. La vida no está para las cosas seguras. Hay que chingados vivir, güey. Sí, aquí se arriesga uno a la verga, güey. ¿Qué es eso? Estar haciéndolo a la segura, güey. Nada, mijo. ¡Arriesguese a la verga! En la vida se tiene que arriesgar uno, mijo. Y si la caga, se levanta, mijo. Y si la vuelve, se levanta otra vez. En la que no lo va a lograr. ¡Mira nomás ese tapete, güey! ¿Ya lo vieron al marrano ese? ¡Pues su pinche madre, güey! Para que veas que campear en este juego no sirve, güey. En Warzone 1 no sirve, no importa que campees, güey. Para que veas, te lo voy a demostrar ya, chiquita. Va a quedar demostrado, güey, que campear es una mierda, güey. Guáchate esto. ¡Ah, no mames! ¡Déjame en paz, hijo de tu perra madre! ¡Oh, por Dios, güey! Es que también, si llega pinche Iron Man desde el cielo, güey, aprovechándose, abajo tengo otro en el Tier Party, nadie se mueve hasta que llegue el venado, el rompe barreras. ¡Ah, qué enojo, qué frustración, qué estresante! Vamos a nada, los 500 likes, amigos. Nos faltan 20 me gusta nomás. Manuel, Junior Maldonado, muchas gracias por tu like, viejo. ¡Joder, su pinche madre, güey! ¿Qué nivel de estrés, güey? Sentí ahí, la verdad. Por campear la escalera. Nada, no digas mamadas. Pues es que me iba a pushar, güey. Lo vimos en la granada de sensor. ¿Quieres que lo deje subir primero? Okay?
¿Para matarlo o cómo, bro? ¿Cómo funciona tu teoría? Poco yo. Quiero ver esos me gusta, amigos. Que empape la reacción. Ánimo, ánimo. No estoy viendo esos likes. Chris, muchas gracias por la compartida. Para Verónica, Venado, modifica tus armas favoritas. Mis armas favoritas son las que estoy usando. La pinche Armaguerra y el Kar98, bro. Ahí está el Kar98. Pues mira nomás, hermoso como cuando te fuiste, bro. Escúchate esto. Vamos a ponerle una... El perrito del meme, mira. El perrito beso. Me dijeron que no le iba a lograr. Es que es la skin, güey. Siempre, siempre que andes valiendo verga, echa la culpa a la skin, pana. Cámbiate, le vas a jugar mejor la siguiente. Vamos a poner ahora al WhatsApp, güey. WhatsApp. Al WhatsApp, hijo. Y uno más. Es que están en las skins. Están en skins, güey. No mamadas. Y la skin del WhatsApp, ¿no? Un fatality chido que digas tú a la bestia. ¿Qué peor con ese fatality? Yo tenía varios acá que digas. Mira, tengo este de Rambo, güey. Combat Kill. Creo que los fatalities de Rambo, ese del arco, es el mejor que he visto yo en el juego. Es una mamá de Mary Jane. Vamos a ponernos ese fatality. Pon las de favoritas, güey. Las que te salgan en las cajas. ¿Cómo? Ah, esa es el Kar98. Ah, no, al principio me gusta el M4, amigo, porque el Kar98, como es un swap lento, güey, como no te dan los perks, nomás te dan las armas, está de la reata traer el sniper y andar cambiando lento. Por eso mejor uso el M4, pues usarla, por si me pushan en corto, mato ahí. Amigos, dejando el me gusta, la compartida, pa, estamos a nada, las 100 compartidas, no mames, mamá, voy a llegar a las 100 compartidas en Facebook Gaming. Repli, ponte tu automatón, recuerda cómo bajabas gente con esa. Amigo, estamos en 2023, güey. Puro pendejo jugando Warzone 1, güey. No quiero usar metas ahorita, bro. Y además, ahorita la meta, la chida, es la carabina Cooper, güey. Se me hace raro que no haya visto ahorita gente con eso. La meta que se quedó en este juego antes de que se saliera Warzone 2 era la carabina Cooper y el arma guerra. Así que, si me pondría un arma meta, serían esas, bro. You know. Top on the roof. Sácalo de oro, de menos. Fíjate que no tengo un arma de oro más que el M4, bro. No, nunca he sido yo de andar jugando pubs y eso, güey. La verdad, te digo, yo jugaba todo en Warfare, pero jugaba por las privadas, de caguagarciñas, tornillos pedorros ahí entre mexas. Entre comillas, pues. Nunca jugué pubs. ¿Cómo tienes la temp del GPU tan baja? Pues tengo una 4090, amigo. Tengo una PC de la NASA que me regaló el Jonah, güey. Black Raccoon Esports. Por eso hay un mapache aquí arriba, güey. Que se llama... Es una org en la que estamos, Black Raccoon Esports. Nos regalaron una PC mamalona, güey. Con una 4090. Un Intel no sé qué chingados. Es todo lo mejor de lo mejor, güey. O sea, tiene el Intel más nuevo, más caro. Tiene la 4090. Tiene un enfriamiento. Metes la mano y se te congela ahí, güey. Así nomás, es una monstruo de PC. Yo voy a la NASA, se las vendo y me dan $7,000 por esta madre, güey. La NASA me habla, güey, todos los días, diciéndome, ¿qué pedo, mijo? Necesitamos una compu aquí para las operaciones de la NASA. Pásanos tu pinche PC, por favor. ¿Qué onda, mi venado? Darle con todo, excelente inicio de semana, excelente pinche letras árabes, saludacos. ¿Qué rollo? ¿Sigue bueno el Warzone 1? O más o menos. Lejía, las partidas siguen muy activas y operativas como las aceitunas del Pacífico. La verdad que si te quieres despejar, güey, de Warzone 2, das un poquito hasta la verga. Jugar un ratito Warzone 1 te despeja bastante, amigo. Yo me divierto mucho en Warzone 1, saco una win, dos wins y me voy a Warzone 2 y a gusto, viejo. Sin enfadarme. A gustito, te digo, porque aquí yo me siento más libre, güey, por el mundo. O sea, alguien me dispara y era ¡fua, fua, fua! Si alguien me dispara, imagínate que esa roca es un enemigo, güey. Imagínate que ese vato es un enemigo, ¿no? Panchito 14. Me dispara, yo voy caminando. ¿Qué pasa? ¡Fu, fu, 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 suba, ya! Mucho cagada. Así nomás. O sea, a mí si alguien me dispara, Kira, no significa que ya me va a matar, güey. Significa que probablemente. Pero probablemente yo le haga un fu, un fu, un fu, un fu, un fu, un fu, y lo mate. Dale con la que dice M4, está buena. ¡Buena! ¡Buena estaba la... la profesora de la primera. Sí sé qué armas están buenas, amigos. Soy consciente. También en Warzone 2, o sea,
Está bien que ya no juegue torneos y ya no juegue esas cosas, güey, pero... Pues así me la paso viendo también qué armas están chidas, güey. Sé qué armas son meta, pero pues estamos jugando públicas, güey. Quiero variarle, quiero que sea entretenido para mí y para ustedes. Por eso uso armas distintas, güey. No me gusta estar usando las metas todo el tiempo. Aunque últimamente en Warzone 2 sí he estado usando la Vaznet y la ISO, güey. Es que ahí sí, eso es a la meta, güey. Como morir en el... Luis, muchas gracias por la reacción, por Luisito Comunica. No mames, bro. Comunícame. 114 de 120, nos faltaron 6 para que se llenara, pero es prácticamente lleno. Se viene la win, amigos. Replic, sácate la frase del día. A lo mejor hoy grabamos con Cardi, ojalá y esté disponible el señor ocupado con calvicio. Es una persona muy cotizada para no realizar nada con su vida ni tener algún futuro proyectado, bro. La verdad, es una persona demasiado busy. Miguel, muchas gracias por la reacción. Adrián Contreras, Nahuel Gómez, gracias por ese like. Tusa, gracias por el me gusta. David Moreno, Raúl, Luis Zavala, Julián, muchas gracias por el like. Appreciate it. Estamos en a los 600 likes. Ya no estoy viendo que la gente ponga la palabra 500 en el chat. Vamos a caer en Downtown LA, en Airfield, el Downtown o el Superstore de Caldera, bro. ¿Qué calificación le das al mapa de Caldera? Una mierda, amigos. Es la causa. Caldera es la causa de la caída de Warzone. Caldera y los hackers que había antes de la salida de Caldera. Primero los hackers y de ahí. Primero, la caída de Warzone fue la falta de contenido y lo repetitivo que nos la metió Activision 2 años, güey, actualizando las armas nomás. Después, Caldera, que fue una mierda de mapa que sacaron del culo, güey, que tiene puras palmeras. Y de ahí ya, pues todo se fue a la mierda. ¡Alfonso donando estrellas! ¡No mames! Se va a apagar la luz del internet este mes, amigos. La esperanza regresa. Alfonso con el 500, chiquita. Así nomás, el profit. Falta por el roof. Muchas gracias, Alfonso, por las 300 estrellas. Bellaco, estamos en el roof right here. Muchas gracias por la donación, Alfonso. Neta. Primeras 300 estrellas del stream, te lo agradezco mucho, amigo. Muchas gracias por tu donación. Gracias, papá. Bendito sea el árbol. Que dio el oxígeno. Para que tú nacieras, papá. Pequeño usuario de hidrato de carbono. Gracias. Amor eterno. E inolvidable. ¡Ay! Bro, ¿qué tarjeta fue? Alex, ¿qué tarjeta gráfica usas? Amigo, tengo una 4090, bro. 4090. No me la compré yo, dirás. Venado, no mames. ¿Cómo compras una 4090, amigo? Me la patrocinaron, bro. Junto con toda la PC. Yo no tengo el dinero para comprarme esa mierda, bro. Pero llegó un tal Jonah con la Orc de Black Raccoon y me dio una computadora totalmente nueva. Una 4090, bro. Sí, es una 4090, amigo. Una 4090. Voy a 200 FPS, bro. Voy volando, la verdad. A la verga, el humilde Martínez, pa. Ya sabe, viejo. Muchas gracias por las 100 estrellas, viejo. Me dijeron que no le iba a lograr. Yo no tengo nada engañado. Slow down. Vamos a la tienda acá atrás, amigos. Everybody, put the hands up. ¡Ay, su mamá! Dejando el me gusta, bro. Que empape la reacción. Estamos ganando los 600 likes. Quiero ver que empape el me gusta. Ánimo. Saca la morrita, wey. Así nomás, chiquita. Que brinque, que empape. Que salte. Me robó la jipeta. Que pinche perro, wey. Lo bueno que tengo para el lowry, no necesidad. Ah, perro, renovando su, Francis. Muchas gracias por los 3 meses de su, amigo. Muchas gracias, Pocoyo. Si nomás, chiquita. Alguna velocidad. Ahora sí, ya tenemos Palobri. Nos están disparando. ¿De dónde? ¿From where? Where are you going? Tap on the roof. Pero nomás, traigo los de Spirit González, amigos. Llegamos en corto por el enemigo. Traigo los de Spirit González, traigo los de Quicksilver. Vas que vuelas, la verdad que sí, amigo. La verdad que sí, güey. No le va a lograr. Ya no se queda engañado. Es una bichillar. Me gusta montarse, lo parte y chillar. Vamos a ir enfrente, creo que ya lo vimos a la derecha. Puro pedo, creo que no vi nada. Estoy mintiéndoles. Lo siento, soy mentiroso.
Vamos a agarrar el carro para pucharle, bro, porque ese vato está medio ahí, es medio escondido y me causa un poquito de perseverancia, vaya. Es el revive, están locos, tío. Es un barrio real. Es el revive. Ahora sí, bro. El carrito. Mira nomás, Mary Jane. En la mera mema, Glassy. Así nomás vais a dormir, pa. ¡Ah, estamos a 4 likes de los 600 me gusta, Mónica! ¡Que empape, pues! ¡Que se vea el apoyazo con el like! ¡Saca la morrita, pues! Primera kill, amigos, de la primera. ¡No mames! ¡Está loco este vato, bro! Está patrocinándose la luz este mes, este compa, güey. Muchas gracias, amigo. Oh, vamos por el bounty, ¿no? Lo tenemos en el open. ¡Shoo! ¿Cómo se llama la página para medir las calorías? Que se me olvidó cuando me comí una pizza. Queso. Se llama MyFitnessPal. Ahorita te lo pongo ahí en el chat, Alex. My M Y Fitness Pal. Pal así de P-A-L. Así nomás ponlo, güey. Mal escrito, no importa, te sale. Es en el celular. Te digo, no te confíes mucho en las calorías. O sea, la mayoría sí están ciertas. Está basada, pues saca información de la Biblioteca General del Gobierno. Saca información de todos lados las calorías, güey. Pero te digo, chécate mucho los gramos, pues. Algo que te va a ayudar mucho para estar calculando bien tus calorías es comprarte una pesa, amigo. Una pesa de comida. Esa la venden en la Walmart por 80 pesos, 200 pesos. Para que calcules. Porque pues no vas a comer puras cosas empaquetadas siempre, güey. Que te dicen bien cuántas calorías son por pieza y así. Cuántos gramos vienen siendo por pieza. Va a haber cosas, veces que compres arroz, güey. No vas a saber calcular cuántos gramos de arroz estás comiendo o así. Cómprate una pesita para comida, güey. Eso te va a ayudar mucho. Pero sí, se llama MyFitnessPal. Ahí puedes checar más o menos. Te digo, no es exacto, güey. En teoría sí, pues, si lo calculas, si escoges bien los productos y... Pero... sí, güey. You are the... ¡Hala, güey! Mami, me jodieron, bro. La gente es buena, güey. La gente es buena. Es falta enfocarlo bien. La gente es buena, bro. Nomás es enfocarlo. Enfocar su campeo de mierda, güey. En el movement. Serían los mejores de México. Para quien le sobran unos pesitos, ando con unos problemas económicos, mis panas. ¡Ah! Ese güey puso su cuenta bancaria. Que... Por algo que empezar, bro, estaba haciendo ayuno intermitente y casi me da gastritis. Alex, mucha gracias por la 100, amigo. No es necesario, ¿eh? El ayuno intermitente no tiene nada que ver con tu pérdida de grasa, güey. O sea, me refiero a... Sí manejas tu cuerpo empieza a manejar diferente y... Digo, si un nutriólogo en el chat le va a dar cáncer lo que digo, pues, pero lo estoy diciendo muy resumidamente, pues. O sea, el ayuno intermitente lo que hace es... Pues darle un reposo a tu cuerpo, güey, y empezar a... O sea, resumiendo las 50, pues empiezas no sé cómo explicarlo, pero no tiene nada que ver con... Lo único que tiene que ver con tu pérdida de grasa, güey, o que estés perdiendo grasa, en vez de engordar y empiezas a perder grasa o quites el mantenimiento, es que es un déficit calórico. ¿Y cómo estar en un déficit calórico? Comiendo menos de lo que debes de comer al día, güey, así de simple. Así de sencillo, güey. No importa si comes todo en la noche. O sea, da igual, por ejemplo, yo puedo comer nada en todo el día y comerme mis calorías en la noche en una hora, güey. Y es lo mismo que comérmelo esparcido por todo el día. O sea, no tiene nada que ver. Yo te recomiendo que ahorita empieces por hábitos. Cambia hábitos pequeños, amigo. Te digo, si llevas comiendo mal toda tu vida o un largo tiempo, no intentes hacer un cambio de un día para otro. No es necesario, güey. No son los películas de Hollywood de que... Ay, me motivé, voy a... Eso lo único que va a hacer es que no consigas tu objetivo, amigo. El chiste es hacer una dieta, güey, que sea longeva en el tiempo, pues, vaya. Que la puedas mantener y poco a poco tus hábitos van a ir cambiando, vas a ver, güey. Nomás trata de hacer cambios poco a poco, güey. Primero quítate la soda. Si tomas mucha soda, ponte a tomar soda de dieta. La soda de dieta no tiene calorías. No te quita la adicción al azúcar, pero... No tiene calorías, güey, porque tiene edulcorantes en vez de azúcar. Y otras cosas, así que ahí ya te estás ahorrando calorías, güey. Quita todas las calorías de tus bebidas.
Si comes pizza, trata ya no comer pizza, güey. Come otras cosas parecidas. O sea, te vas a comer una pizza, alíñala en tu plan de día, güey. Una pizza regularmente tiene como 300 calorías, güey. Puedes comerte una pizza diaria y no engordas. O sea, si la alineas ahí en tus calorías diarias. El problema es que tampoco se trata todo de calorías. O sea, se trata también de que medir bien tus macronutrientes. O sea, que comas las suficientes proteínas, comas los suficientes grasas, carbohidratos. Mucho texto, ¿no, amigo? Pero yugare, bro. Ánimo, señores, dejando la reacción, bro. Ánimo. Vamos a avanzar, güey. Tenemos un bounty, tenemos dos bounties acá. No están las alertas, discúlpeme, Alex. La verdad, eso es una inspiración y vas a ver cómo voy a empezar. No tengo 3 meses sin soda. Y todo eso, lo malo que aquí usa el país sin tiempo. Ah, ok. Ah, pues comadre, güey. Te digo, poco a poco, viejo, poco a poco. Ya te quitaste esas cosas. Ahora, el chiste es nunca estar en una zona de confort, güey. El chiste es si ya dominas eso de no tomar soda, ahora domina otra cosa, güey. Dejándolo me gusta, amigos. Lo tenemos aquí a la derecha. Muchas gracias por las estrellas, mi amigo. Thank you. ¿Por qué no es el fusil de 3 líneas? Es más divertido usar el car. La verdad. Lo tenemos arriba nosotros, güey. Lo escucho. Así nomás, el Tripari Martínez, chiquita. ¿Qué se siente, pinche bola, ojetes? ¿Qué se siente, pinches perros? Se siente culero, ¿verdad? Que te hagan Tripari. Pues lo que siento yo todos los días, bro. Como el día que te fuiste, nena. ¡Agárrate a la vez, pero por favor! I'm not dead yet. Aún no estoy muerto. I'm not dead yet. A ver, a ver. A ver, ahí me marca. Gas is closing in. No mames. ¿Dónde estás, güey? Que no te miro, bro. What the fuck, bro? What on the fuck? No tengo shelf, pues me la estoy jugando. No, me compro un shelf, ahorita más somos como esto, bro. Aguántame. Ah, pues con un UAV puedo saber dónde estás, chiquita. La tecnología. Eyes are everywhere. Mira, tenemos un sniper arriba y uno abajo. Con razón nos estaban balaseando. El de abajo no nos ha dado ni una bala, el que nos dio los balas es el de arriba. Vamos a pucharle a este morrillo que es nuestro bounty, bro. UAV is out of fuel. Returning for resupply. El otro lo tenemos arriba, el vato piensa que somos pendejos, bro. Enemy UAV active. UAV enemigo activado. Desapareció. Vamos a vaquearnos, tenemos un bounty acá. Tenemos una variedad de bounties increíbles. Oh my god. Located a bounty contract. No hay subida por este lado, Mary Jane. ¿Qué haces, imbécil? Por Dios, wey. ¿Cómo hace subida por esas escaleras? Me arde el ojo derecho, amigos. Vale, cabeza. Vamos a comprar un UAV aquí. Handle me gusta, bro, que empape. Nos están disparando todavía. Otro UAVcito para tenerlo bien identificado. Requesting recon. Looking for prey. Looking for prey. I see you. Güey, está bien macabro este mono. Lo bien enfermo. Saludos, bro, pinche Flacucho Martínez, qué show. ¿Cómo jaló el Warzone Mobile con la raza? Amigo, la verdad, te voy a ser siempre sincero, güey. Un juego móvil necesita movimiento, necesita frenetismo, güey. Y el juego es un Warzone 2, pero con mapa Verdansk, con gráficos culeros. Y el juego, obviamente, como es de móvil, pues más lento todavía que Warzone 2. Así que
No creo que sea entretenido para la raza, ni de Call of Duty Mobile, ni la gente, pues en sí, güey. Así que, lamentablemente no me gusta ser negativo, pero este juego va a ser una mierda. Este güey anda hosteado, güey. Enemy UAV active. Enemy UAV active. Bounty target has been ghosted. End them. Enemy advanced UAV overhead. Be mindful. Espero te asomes, mijo. Como quisiera que te asomaras, te asomaras para reventártela. Ah, es una bicho yal. Luego está montárselo, pante chillal. Ya te vi, pinche mañoso. ¿Qué pedo? ¿Traes la Guni o qué? ¿Traes la Guni? ¡Que se miren corto, bro! ¡Si traes o no! ¡Que se miren corto! ¡Que se miren corto! No traes nada, amigo. Traes por las ganas de morirte ante mis manos, chiquita. Eso es lo que traes tú, bro. Unas inmensas ganas de ser penetrado por mí, pa. Es lo que traes en las manos, nomás. Vamos a usar el volador. Volador de Papantla aquí. ¡Tenemos un arriba desde el aire! ¡Esto es por ti, Mónica! ¡Ay! ¡Tremendo macaco! ¿Y este? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa? ¿Está tonto o qué? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa, güey? ¿Por qué se avienta así bien jarioso, güey? No me falta respeto, por favor. Dejando el me gusta, amigo. Estamos a nada, los 700 likes. No estoy viendo que empape la me gusta, bro. ¿Qué pedo, güey? No estoy viendo el me gusta que empape con empapao. No mames, el más inteligente de mi colonia, bro. Sin duda alguna. Aún así, a pesar de esa mamada que acabo de hacer, soy el más listo de mi colonia todavía, bro. Te lo pongo, bro. Un chocorrol. Vamos a pucharle. Tenemos en el open al enemigo. Tenemos un cabrón, una jipeta aquí paseándose. Creo que es el bounty. Se llama Charles Lorraine. Yo me bajo. Tal vez no soy el más listo de mi colonia. Tal vez hay alguien más listo aquí. Muchas gracias, Gio, por la reacción. Fabián, Eduardo, gracias por el like. Tal vez no soy el más listo, amigos, pero eso no importa. Eso no significa que no sea el más chingón. Eso no significa nada, bro. No significa absolutamente nada, Mary. Dejando la reacción, amigos, 9 likes para que pape. Ahorita la vamos a dar una compartida al stream, que ya está llegando la hora. Mientras ustedes le dan la compartida también, muchas gracias, bellacos, increíble. ¿Cómo está el más menso de la colonia? El Fornica. Fornica Maramotas. Quedan 18 personas. No creo que me ponga un oponente, güey. El círculo está cerrando. ¡Pufas! Hay una gran variedad aquí de cositas. Mira qué agarrar. Agárrate esta, bro. Ahorita va a caer el Lowry. Hay oportunidades de ganar la partida, güey. Jorge, muchas gracias por la reacción. Jorge Falcón, ¿qué opinas de la muerte de Chabelo? Amigo, con todo respeto, güey. No hay algo que me valga más verga, güey, que la muerte de Chabelo, bro. Con todo respeto, bro. O sea, no lo conocía, güey. Nah, no es cierto, no, pues es algo triste, ¿no? O sea, se mueren todos, güey. Todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir eventualmente algún día, güey. Así es la vida. Es lo bonito de la vida, bro. Que es finita, vaya. Esto suena muy mamador, pero la vida tiene sentido y es bonita. Es por eso que el tiempo es valioso, güey. Porque la vida es finita, tú sabes que te vas a morir algún día, bro. Tú sabes que si estás una hora parado nomás viendo la pared, estás perdiendo tu tiempo, pues. ¿Por qué? Porque esa hora la pudiste haber gastado en otra cosa, vaya. Por eso eliges bien a quiénes, con quiénes pasar tu vida, güey. Qué usuarios van a formar parte de tu vida. Quiénes no. Y etcétera, etcétera. Porque la vida es finita, bro. Y hablando ya de Chabelo, güey, pues me viene valiendo 3 hectáreas de verga, güey. O sea, no conocí al ruso. Aparte, hay muchas personas que dicen que era un culero, así que quién sabe si sea verdad. Pero había muchos streamers, youtubers y personas que decían que era un objeto. Vas y chingas a toda tu madre. Le quedaba una resistencia de misiles de pinche carro. Vamos a ver si gana este pedazo de caca, chico, misiles, güey. Amigo, si este vato gana, regalo 1,000 pesos, bro. Así nomás, te lo duplico, bro. Los 500 se convierten en 1,000. Todo nada, ¿qué dice la gente? Time the Marker se llama el vato. Lleva 3 kills, lleva 2 años campeando ahí con sus armas de mierda. Si este vato gana, amigos, toda la gente que está comentando, dona en el chat, se va a llevar 500 pesos, bro. Queda 1,000 pesos. Así nomás. 1,000 pesacos para la raza, bro. Lo downé y no lo remata. Es que esto es un imbécil, güey. Si gana, se van 1,000 pesos mexicanos, amigos, con el me gusta y la palabra dona en el chat. Alan, muchas gracias por la reacción. Suerte en el sorteo. Héctor, suerte en el sorteo. David, suerte en el sorteo, amigos. Suerte a todo el mundo que está participando, amigos. Por esos 1,000 pesacos, la palabra dona en el chat con el me gusta.
Déjalo una compartida al stream, que estamos llegando a la hora de directo, brothers. Y a la hora de directo se comparte esta vaina. Pelón Albedaño, muchas gracias por la reacción, para suerte en el sorteo. Es una bichillal, le gusta montar, se lo pante y chillal. Se van 1,000 pesos y gana, amigos. Se está ratoneando la palabra don en el chat. Estoy viendo a la gente bellaqueando, la gente alocándose. Así nomás, chiquito, de una bichillal. Ufas, no es tan malo como yo pensaba, Mary Jane. No es tan malo como yo pensaba, me está cerrando el hocico, bro. Cerrando el hocico el venado, ¿qué es esto, güey? ¿Cuándo me han cerrado el hocico a mí? Nunca, güey. Nunca, güey. Va a ser una bajada de ego esto, bro. Si el vato gana, va a ser una bajada de realidad cuántica. Tiene la zona, lleva 4 kills, quedan 6 personas, bro. Oh my god, se está complicando el asunto, bro. La réplica de una Raygun en la Call of Duty Shop cuesta $600. Fíjate esa, güey, no mames. Amor, Eter. Está aventando una Scoby Ryan el compa, güey. ¿Qué está haciendo? ¿Está loco? ¿Qué? Se van 1,000 pesos, amigo. Una estrella si mata con su misil. Una estrella, mi Francis. Only 5 remain. Una estrella, pues me sirve, bro. Así, muchas gracias por los. Por la sub, ¿eh? No había visto que era sub. Muchas gracias por la. El vato está locándose, eh. Pinches like cancel mal hecho, güey. TTV, bro. Me estresa este enemigo, bro. Se dan 1,000 pesos, amigos. La palabra don en el chat con el me gusta. La reacción. Estamos a nada. Los 800 me gusta. No te viendo que empave, que empave, que empave. Se valió. Se está locando la racita, bro. La racita se está locando. Ya desde ver cómo hace un slide cancel, me suben las esperanzas de no darles dinero a ustedes, güey. Cuando una persona hace un cancel slide así de tan feo, güey, es porque su predicción no es muy buena. Así que la esperanza sube, amigo. El hope. I hope, I hope. Vamos a trabajar. Quedan 4 personas y iba 4 kills. 4 más 4, 8. Coincidencia, no lo creo. Los astros se alinean, güey. Los astros están alineando, las matemáticas se sincronizan. Todo el mundo, el espacio-tiempo se sincroniza para que gane. Pero contra el venado, amigo, tienes la maldición del venado Martínez. Cuando el venado Martínez te espectea, pierdes asegurado, brother. Tienes la maldición del venadito loco. Venado, ¿cómo pones? ¿Cómo pongo qué, amigo? Repíteme tu comentario, por favor, que se me fue. ¿Cómo pongo qué, mi amigo Mary Jane? ¿Cómo pones la opción de pregunta al iniciar en tu chat de la transmisión? Ejemplo, ¿dejaste tu like o no? En el creator estudio, abajo, güey, del chat, hay muchas opciones, amigo. Hay ver quién ha donado más en la semana, encuestas, etcétera. Le pones ahí en encuestas, creas una encuesta y la activas. Y ya, güey. Ahí, también ahorita te acaba de salir un anuncio de que dejas el follow. Eso también lo pones ahí. Así nomás, pay. Así nomás. Desde tu creator estudio ahí. Ahí lo seleccionas. Saludos, venado, desde Chile. Saludos hasta Chile, mi Alan. Quedan 4 personas todavía. Ya todos están campeando, güey. Ahorita le toca rotación. Va a tener que salirse de esa casa. Y ahí es donde va a palmarla, güey. Y ahí es donde se va a ir el sorteo de 1,000 pesos. Y no se van a ganar nada, bro. ¿Por qué? Porque el señor está de mi lado, amigos. El señor no me va a dejar gastar. ¡Ay! 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 ¡Uy! Nah, ¿qué es ese misil de mierda, mijo? Tíralo bien, tíralo bien. ¿Qué es eso? ¿Se está tirando ya a la otra esquina? ¿Era? Nah, nah. La pro precisión de México, güey. Así nomás, es malísimo, güey. Ahí de sencillo, era. Te podías subir a ese edificio y rematarlo, güey. Pero no, güey. Porque no tienes mi visión, cabrón. No tienes mi mente, güey. No tienes mi pinche talento de strats, güey. Es lo que te falta, cabrón, para poder ganar la partida. Quedan 2 personas, güey. Ya mataron probablemente al tipo que le estaba disparando. Quedan 2 usuarios nada más. El vato se escanea solo, güey. Está todo nervioso. Este vato está nerviosísimo. Nunca ha ganado una partida en su vida, güey. Está súper nervioso. El vato le está temblando la mano, güey. Ahorita le está arrestando la tía. Su mamá le está diciendo: amijo, apúrate, vete por las tortillas ya. Ponle pausa a esa madre. Está con el mundo encima, güey. Ahorita está tenso. Su pinche latido van a 170 de presión arterial, güey. Ahorita está súper alterado el compa, güey. Trae un arma de mierda, güey. La rotación no le va a favorecer. Tiene que rotar hacia enfrente. Va a valer verga ahorita todo, amigos. Palabra don en el chat con el me gusta. ¡Uy! ¡Uy! 1v1 situation. ¡Mira! ¡Mary Jane! Ya la tienes ganada, bro. ¡Oh, my God! Que va a ganar este pedazo de caca, bro. Es el mejor del universo, bro. Increíble, lo besaba en tus chats, and I'm done, what a nivel. Ya ganó, amigos.
Ya ganó. No sé por qué no lo remata si lo había uniado. ¿Qué hace, güey? ¿Qué hace, güey? Me está poniendo nervioso. ¿Qué está haciendo, güey? ¿Qué está haciendo? Agarra la máscara. Sigue con su like cancel. ¡Ya lo vio! ¡No mames! ¡Mátalo ya! ¡Por Dios santo! No se quiere normal. ¡Ah! ¡Me está dando una embolia! ¡No! ¡Vamos a la verga! ¡A chingar a toda su madre, güey! ¡Qué pedo, güey! ¿Qué pasó, Mónica? ¡No mames, Mary Jane! ¿What happened to you, my little boy? Two shots and I'm done, a pretty boy in the house. Saca la morrita, pues. ¡No mames, güey! ¡Cáncer! ¡Cáncer visual! ¡Cáncer visual, güey! ¡No, no te pases de riata, güey! Lo que acaban de ver mis ojos, my eyes. ¡No, no mames, Mary Jane! ¿Qué fue eso, güey? Hecho cagada, amigos. Se van 500 pesos nomás porque me dio pena ajena ese pedo, amigos. Se van 500 pesos, amigos, nomás para que se aliviane la raza, bro. Ahí les van. Dejando las palabras don en el chat, güey, por favor. Güey. Me dio pena, güey, ese pedo, güey. Ya estaban bien emocionados ustedes por los 500 pesos, güey. Y el vato se puso a hacer un complot ahí, el vato, güey. Así de sencillo. Se puso a hacer complot del compi, güey. Dejando ese me gusta, amigos, la palabra dona, que se van 500 pesos. Ánimo. Nos faltan 12 likes, 12 personas que se la fleten con la reaction chiquita. O sea que la Mónica. Es una bichillal. Le gusta montar, ya lo panty chillal. Llámate la dulce, manémate chillal. Muchas gracias, Aldair, por la reaction. Ramiro, Luis Díaz, Rubén, toda la gente aquí que está poniendo donas en el chat. Vamos a seleccionar en la cuenta regresiva de 30 segundos. Le vamos a seleccionar un ganador y ese va a ser el ganador de los 500 pesos, amigos. Y contamos 10, 9, 8, 7, 6, 5. Y el ganador de los 500 pesos de esta mañana va a ser nada más y nada menos que el usuario 4, 3, 2, 1. Volteamos al otro monitor. Le apretamos a lo loco. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Nya! John Obregón, seguidor de aniversario, chico de la gorra. Este señor se ve que gana millones de dólares al día, güey. Tiene cara de persona millonaria, con fondo, la naturaleza al fondo, güey. En su foto de perfil, se ve que no ocupa esos 500 pesos este compa, güey. Este vato se ve que gana mínimo 25 mil dólares al mes, güey. Se ve que trae una pasta, güey. Se ve que es un sugar el compa, güey. Se la pasa en las apps de pinche Tinder y esas mamadas, güey. Consiguiendo cómo ser el sugar papi de las morritas, bro. Este vato no va a querer los 500 pesos. Respóndenos en el chat. ¿Quiere los 500 pesos? Yo no veré, güey. Mira nomás. Desde aquí veo tu cara, güey, de mañoso, güey. 25K al mes gana este vato, güey. Mínimo. Tiene seguidor de aniversario, bro. Vamos a ver si John Obregón quiere los 500 pesos o se los da a alguien jodido, como todos los del chat, ¿no? Gente humilde, bro. John Obregón, ¿quieren los 500 o se los das al chat? Vamos a ver, amigos. El vato va a responder que no los quiere, güey. Desde aquí veo que se mete una cantidad de pasta, tiene unos ingresos, un profit al mes. Impresionante, bro. Si alguien anda buscando Sugar Papi, ahí ya encontraron, viejo, al indicado. ¡Dáselos a otro! ¡Mira, güey! ¡Le vale verga! ¡Le vale! ¿Qué te dije, güey? Este vato se mete una cantidad de dinero al mes. ¡Impresionante, güey! Es humilde el John todavía, güey. Aparte que se mete una cantidad de feria al mes, güey. Ese dáselos a otro para mí es un... Tus pinches 500 pesos de mierda. Yo me limpio el culo con ese dinero, réplica. Es... Así lo sentí yo, mi John. Así lo sentí, güey. Ese dáselos a otro para mí es un... ¿Quién quiere tus 500 pesos, pinche maco miado? Yo me limpio el culo con eso. ¡A la madre, güey! Algún día, amigo, vamos a tener esa cantidad de dinero, güey. Para despreciar 500 pesos, güey.
Buena ahí, John. Humilde, Buena ahí, siempre la humildad ante todo. Muy bien, muy bien. Pues vamos a tener que sacar otro ganador, amigos, porque John, pues se limpia el ojete, ¿no? Con los 500 pesos. Es una falta de respeto para él. Carlos, muchas gracias por la reacción, John. Ahora, oh my god, bro. Gente con micrófonos del 7-Eleven, güey, impresionante, bro. ¿Cuándo sale la próxima temporada, amigo? No sé. Todavía no anuncian, güey. Supongo que en abril, amigo. En abril sale la next season. En abril. Yo creo que a mediados de abril, amigo. Como el 15 de abril, lo más seguro. Acaba de salir la televisión de mitad de temporada. Falta un mes para que salga, yo creo. Sí, como el 15 de abril. Antes de mi cumpleaños ya está la temporada número 2. Recuerda que va a salir Rankeds en Warzone. Se va a poner chido eso, bro. Se va a poner chido los Rankeds. Vamos a tener que ir consiguiendo squads para jugar Rankeds de Warzone. De Warzone, Mónica. De Warzone. Dijeron que no le iba a lograr. Y ahora todos se quedan callados. Uy, 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 uy. Es una vidilla, le gusta montar, sí. Bueno, ¿qué le aconsejas a un joven como yo? Pues no sé, bro, yo estoy joven todavía, bro. Tengo 25 años. Bueno, tengo 24, bro, 25. Algo que te aconsejo es de que... No. Ese va a tus seguidores, ¿eh? Tenemos pollito en el lobby. Tenemos a usuario amigable en el lobby, eh. Dijo, no, venado. Y yo me llamo Replic en el juego, así que el vato sabe que yo soy el venado. Porque yo tengo mi Activision ID Replic. Planta Tono. Y ese vato me dijo venado, así que quiere decir que ve mis streams, el hijo de su pinche madre. Así que tenemos Stream Sniper en el lobby, espero que sea amigable. Al parecer sí. Así que te veo en Airfield, culero. Llega en un carro pitando, eh. Si no llegas en un carro pitando, mis instintos asesinos de yo Wick te pueden asesinar, amigo. Así que... Para que no te mate, llega en un carrito pitando, tranquilo, amor y paz, ¿ok? Henry, muchas gracias por meter el stream. Vamos a nadar los 900 likes, amigos. Ahorita se dan los 500 del buen John Obregón. No se preocupen. Esa sudadera de Shao, ¿qué? Esta sudadera es de una línea que íbamos a sacar, amigo. Íbamos a sacar esta ropa, pero al final lo pausamos. Pero pronto ya esperamos en esto. En 2 meses yo creo ya está la merca, amigo. Unos 2 meses. Ten paciencia, mi querido Pocoyo. Be patient. ¿Vas a ir a ver la de John Wick hoy? No sé, amigo. Tengo que ir a vacunar a los perros. Tengo que ir al gimnasio. Yo creo que sí, ¿no? Si le meto gas. Sí, hoy vamos a ir a verla, bro. Vamos a ir a verla, bro. ¿Cómo que no, pa? Me gusta ir al cine los lunes, bro. Porque no... Me gusta ir al cine los lunes, perdón, porque casi no hay gente. Casi no hay gente en el cine los lunes, pa. Puedes verla en paz. Checa Instagram, venado. Yo te ayudo a hacer los videos. ¿Videos de qué, güey? ¿Editar? Eso era. ¿Sabes editar bien? Mándame mensaje, bro. Nunca sobra un editor, ¿no? Siempre es chido tener un editor ahí. Más. Mándame mensaje en Instagram, mándame portafolio de algunos videos que hayas editado. Y dime cuánto cobras también. Positive ID on the bounty target. Let's make this quick. Amor. Pues le voy a pushar sin armas, ¿no? Pushamos el corte al bounty. Escucharlo con la granatita, déjame agarrar aquí algo. Uy, con más huevos le voy a pushar todavía. ¿Cómo le voy a espaldar tanto, amigo? No sé, güey. No sé cómo le hago para hablar tanto, bro, pero... Yo conozco al ganador Replic, vende chicles en los semáforos. Ah, el John. Viejo, ese vato. Está en otras ligas. ¡Yo no me doy por vencido! ¡Yo quiero un mundo contigo!
Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. Una señal del destino. No me canso, no me rindo. Me voy a pegar la gumba, pero yo no me canso y me meto en la riata, viejo. La venganza. Nah, man. No digas nada, Marín. ¿Quién dejó una claymore ahí, por Dios? The killer always comes back. This is right on your tail. Abajo, wey. Aquí abajo el pinche morrillo. Traigo bullet todavía, pero eso no tengo miedo, wey. Ese redeploy toque, no, se hace el paro, wey. Te salen los huevos de la nada. Está arriba de mí. ¡Eso, papá! ¡Te faltó un bomba en pinche Big Smokes! ¡No trae nada, bro! ¡En corto! ¡Así nomás! ¡A chingar a su madre! ¡Así nomás, pa! ¡Demostrando el nivel, viejo! ¡La venganza es buena! ¡Mata el alma y le envenena, bro! ¡Así nomás! ¡Vamos a ver la camionetita, bro! ¡Nos vengamos ya del perro que nos mató! ¡Bounty y Lowry, bro! ¡Así nomás, chiquita! ¡Ya, mamá! ¡Mierda! Nos costó esa gunfa ahí. El vato era mañoso, güey. Sabía las tácticas del refri, bro. Sabe las tácticas del marrano Martínez, de ese perro. ¿Es una bicha ya? Vamos a avanzar, güey. Tenemos ese güey en el open, pero primero agarro mi car 98, ¿no? Para andar. ¡Ah! ¡Mañoso el muchacho! Quiere que le pongamos. Me quería robar la camioneta enfrente de mis ojos. Qué descarado, güey. Tenemos al güey ese en el open, se va a meter al. Se va a meter como va. Ya lo vimos arriba, güey. Se cree bueno. Ese vato es nuestro amigo. Está llegando pitando con la camioneta. Amigo, aguas que te va a caer una camioneta del cielo. ¿Eres amigable o eres amigo? ¡Y qué onda, pa! ¡Qué show! ¿Eres el del preload, bro? ¿Cómo anda, pana? ¿Quieres ser mi guardaespaldas? Ando buscando. Tengo ahí un trabajo, güey, de guardaespaldas. 500 pesos al mes. ¿Te parece o qué? El John Obregón no le parecería, güey. Dice que se limpia el culo con 500 pesos. Pero tú te limpias el culo también, ¿o no? ¿Nos vamos? Dale, a ver. 500 pesos al mes, ¿eh? Sin bonos, güey. Sin bonos a la verga, güey. 500 pesos cerrados, nada de que. Señor, sube el salario, no pueden comer a mis hijos. Me vale verga tus hijos, güey. Ok, 500 pesos al mes si quieres, güey. No más, no menos. Tenemos un enemigo acá, Ira. Vamos a pucharle primero un UV. Natanael, muchas gracias por la reaction. Thank you for like. Deja, mira, vamos a comprar un shelf. Déjame comprar un shelf, viejo. Cómprate el tuyo también, te doy feria si quieres. Cómprate tu shelf, chiquita. Para que te alivianes, mira. Para que si te matan, te puedas revivir y ayudar, bro. Vámonos, ahora sí. Písale, nena. Subes a mi moto, chiquita. De volada en cortinas, güey. Tenemos un bounty aquí enfrente, güey. Te voy a dejar que lo mates tú al enemigo, ¿eh? Ponte pilas, güey. Yo no voy a interferir, bro. Se supone que tú eres mi guardaespaldas, güey. Yo soy el protegido aquí, bro. ¿Ok? Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé. Tenemos una en esta casa, güey. ¿Se escuchó? Y eso que traigo volumen bajito, ¿eh? Ah, parezco yo. Yo parezco el guardaespaldas, mijo. Póngase chido. Y me lo rematas todavía. Si miras cómo se mata gente, güey. Si estás mirando. Espero que estés aprendiendo, güey.
¿El afinado Martínez o qué? Es que soy una verga, yo por eso no, no, bro, ¿qué te puedo decir? Nadie lo puede negar. Y nadie lo puede afirmar también, ¿no? Ah, me curo. Quiere que le ponga música tal que baile para abajo la bebé. Located a bounty contract. A ver, vámonos. Cállate, pa. Vamos por el bounty. Pura bala fría, viejo. Adams, muchas gracias por like. Estamos a 18 likes, amigos, de que empape. Quiero ver esos likes, quiero ver esos me gusta, bro. Estamos a 18 me gusta para que empape, que empape, que empape. Sí, vale. Vamos a puchar aquí. Bounty en el target. Ahora sí, chiquita. Tenemos, ahora sí, segunda oportunidad, papá. Este empleo es muy cotizado, bro. Todo el mundo quiere ganarse los 500 pesos al mes. No sé si vayas a poder adquirir el trabajo de mi guardaespaldas, mi amigo, Espero que se vea la gunfe ahorita en esta... Pues en este enfrentamiento, vaya. Espero que se vea el nivel aquí. Aunque se rían, mijo, que tenemos un enemigo aquí. ¡Me está siguiendo uno atrás, güey! ¡Ayuda! Bueno, pinche mocoso baboso. Chido tu gunfight, ¿no? Te vas corriendo y ya, ahí se acabó la gunfight. ¿Cuál es? What is your freaking plan, güey? I'm driving. What is your freaking plan, güey? ¿Estás corriendo nomás, güey? What is your gunfight plan? Gunfight plan. Me encanta que realmente cuando te bajas de su nivel de altura, güey, aunque le salen huevos a la raza. Pero aquí es que no traigo las suficientes placas. O sea, si me da un balazo me mata. Me hace falta media placa. No puedo pasar arriba de las placas aquí. Creo que agarré las placas. Sigues aquí, güey, ya muévete a la verga, ¿no? Mucho movement, bro. Poca efectividad, bro. Voy a venir por ti, perro. No creo que regreses, bro. Vas a perder el gulag, pinche perro hermoso. ¿Se habrá muerto mi guardaespaldas, amigo? Yo creo que mataron a mi guardaespaldas, Se siente, güey, o sea... ya lo hubiera visto por aquí. A ver si gana el gulag el perro. No quiso los 500 pesos mensuales, güey. Requesting recon. Me faltó pasión. Tenemos gente enfrente, wey. Vamos por esos. Dejando la reacción, amigos. Estamos en los 900 likes. Se va el apoyo con la reacción, amigos. Nos faltan 90 me gusta. 90 personas que se la rifen con el like. Tenemos una aquí en el open. Vamos a la marca. 9 likes, 9 me gusta, bro. Ánimo, ánimo. Queremos llegar a esos 1000 likes. Que se mire bonito el stream. Que se mire bellaco. ¡Ay! UAV is out of fuel. Returning for resupply. Correlón, te dicen. ¡La, la, la, la! ¿Qué pasó, Forrest Gump? No, no mames, Mary. ¡Enemy
si creen que sí cumple su palabra el vato de que iba a regresar por mí. No, no. Mira hasta dónde se vino, güey. No para de correr el pinche chamaco miado este. Cómo es cobarde la gente, güey, neta. No mames, güey. Pinche física. Enemy UAV active. Supplies. Let's find some upgrades. Sweep complete. Drone RTB. Ser, güey. Es el morrillo que dijo: voy a regresar por ti, güey. Voy a regresar por ti, güey. Yo voy a regresar con mi mamá. Voy a regresar por ti, güey. Yo voy a regresar con mi mamá. Mira, hay varias opciones para matar a ese güey. Y una de ellas es moverme de aquí a la 20, bro, porque estamos mal expuestos ahí. Deberían de quitar tu licencia o no. No mames, son malísimos manejando. Vamos a ver dos carros que voltearon esta partida. Ese güey ya se vaqueó, está como por el globo. ¿Se mete el carro? ¿Le vale madre? Okay, el vato como que no quiere pelear ya, ya se cansó. Se cansó de mí, tal vez. Está dando la vuelta. Como que quiere pelear, pero a la vez no. A la vez sí. Está medio raro el vato. No traes nada, güey. No traes nada. No traes nada, la verga. Chingar a su madre. Disculpe mi lado tóxico, amigos, pero es una falta de respeto. Ahora, ahora sí, para allá nos quitamos al traijarcito, entre comillas, del lobby. Ahora estamos tú y yo, chiquita, nada más. Vámonos. Oh, pero aquel bounty, a ver si alcanzo a agarrarlo, bro. Que hacemos los 20 kills en esta partida. Fácil, ¿eh? Sencillo, pa, como Yepeto. Popo allí. Vámonos, vámonos. En cortina, viejo. Ojo, está dando la madre aquí, güey. Aprovechamos, el aprovechado Martínez. El tir party. El tir parero Martínez, viejo. Se baja de la camioneta. Gringazo. Al tir party, güey. ¡Oh, Diosito! ¡No mames, güey! ¡Valió riata! José, muchas gracias por la reacción. Me ando, amigo. Las ventajas de tomar Monster antes de eso. Muchas gracias, Luis Ángel. Dave, muchas gracias por la reacción. Javier, gracias por ese like. Que se ve el me gusta. ¡Vamos, Chapo Guzmán! ¡Vamos, Chapito! ¡Vamos, Chapito, tú puedes! ¡Es Batman el vato, güey! ¡Mira, todo tonto! ¡Todo tonto! ¡Es todo, Chapito! ¡Buena ahí! Tir party, de un tir party siempre es un bot. Ni modo, güey. Ni modo, viejo. Faltan 18 personas. Tenemos Gulag, no creo que nos pongan oponente, la verdad. Siempre quedan 18 menos de 20 y ya nos ponen oponente, güey. Juanito, muchas gracias por la reacción. Estamos ganando los 1000 likes, amigos. Lego, bellaco. Se me ha dicho ya. Te sacó un susto de nada, un poquillo, la verdad. El gato del patrón.
la frase del día, pain. Guapos. Hoy, amigo, hoy se graba frase del día. 100% sure. Ya se me cansó el dedo, papito, de dar like. Amigo, no lo hagas, Mary Jane. Nomás es un like por perfil, güey. O sea, ahorita van 927 likes. Son 927 personas distintas. Cuando tú dejas el like, ya no, los otros likes ya no cuentan, güey. Nomás cuenta uno. O sea, uno por perfil. Tranquilo, Mary Jane. No es TikTok esto, eh. Vamos, ahorita. ¡Sí! Ve por el venado. Mucha gracias por la 100, mi app García. ¡Rar! Claro que sí, güey. Vamos a ir por ese villaquín. Sin miedo alguno, viejo. Sin miedo alguno, bro. You win this fight and you return to the front line, but if you lose, you're done. Es automático, ¿no? It's time, soldier. Break up. Está flashado, no sabe qué está pasando, está flashado. El vato ni se está moviendo, güey. Yo cuando me la champions. A ver, ahorita cerré el círculo, está cerrando. De hecho, cuando cierre ese círculo va a caer el Lowry, bro. Así que vamos a esperarnos 25 segundos en el aire. Vamos a pensar bien. Acepto consejos, amigos. ¿Qué hacemos, güey? Miren, tenemos varias opciones, güey. Esperar el Lowry, caer en el Lowry, un carrito. Y Lego, viejo. Así nomás. Así nomás fina, nena, fina. Luis, muchas gracias por la reacción. Amara, gracias por el like. Omar, Julio Rúa, gracias por el like. ¿Qué vas a comer hoy? Amigo, acabo de descubrir, güey, que los camarones tienen un chingo, un vergo de proteínas y bien poquitas calorías, güey. Tienen casi las mismas proteínas que la pechuga de pollo, pero con mucho menos calorías, así que voy a comer camarones ahorita con chap suey. Es mi nuevo descubrimiento, amigo. Cada 100 gramos de camarones, güey, son 90 calorías alrededor, güey. Bien poquito eso, güey. Lo único malo que tienen los camarones es que tienen, pues, lo del colesterol, güey, pero de ahí en fuera... Si no eres una persona que tenga problemas de eso, es una muy buena opción, la verdad. Es una muy buena opción. Quiero agarrar un carro, pero... Voy a bajar. Acá este carro, uno de estos carros no estaba aquí, así que uno de estos dos lo está manejando. Voy a checar estas casas que suele haber gente. Gente arriba. Gente abajo, un poco arriba. Alguien aquí abajo, una de estas casas hay gente, eh. Dude, I just got. ¡Ay! ¡Ay! ¡Nos iban a hacer trepare otra vez! ¡Oh, mames! Soy un imán para esas madres, güey. Soy un imán de los trepare para hacerlos y para que me los hagan, güey. ¡Oh, mames, Mary Jane! ¿Vieron ese vato que llegó acá? Nomás porque le hicimos la pirinola ahí, güey. La pinche pirinolía combinada por tres. Tenemos gente arriba, hay que subir a esta montaña que estamos en desventaja de altura en todo el tiempo, güey. Así que hay que subir hasta lo más alto. Dejándole me gusta, amigo, estamos a 40 likes. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Me disparan, me disparan. Mónica, Mónica. A ver, mi amigo, ¿quieres bombazos o qué? ¿Quieres que te penetre? ¿Quieres ser penetrado por mí, bro? El chico misil es loco. ¿Sabes qué me encantaría? Tener un trophy, güey. Ah, lo que pida la niña. Lo que pida la niña se lo damos, ¿verdad? Sí, gracias, bro. Increíble, hazaña, bro. Vamos a agarrar la de gas. Que vamos a ocupar. No hay que dejarla ahí en el piso. Pues tenemos todo para ganar, güey. Llevamos 15 kills, tenemos carro con trophy, tenemos pinche y de esta de gas, güey. Tenemos todo, güey. O sea, si pierdo esta partida es por estúpido. Porque el vato que me mata es muy bueno o algo así, pero... En cuestiones de objetos, tengo todo. Tengo placas, tengo máscara, tengo... Me falta Mónica nomás en mis brazos, güey. ¿Cómo te extraño, nena? Es lo único que me falta, la Mónica, bro. De ahí en fuera tengo todo para obtener la victoria, brother.
Ah, mira nomás, aquí está el usuario que tal vez nos pueda quitar la victoria de la mano. O tal vez se va a chingar a toda su pinche madre. ¡No, camioneta, no! ¡Mi batimóvil! ¡Ah! Es muy indispensable este carro, amigos, para ganar, güey. No lo podemos dejar abajo. Es la clave del éxito de esta madre. Ahora sí, subimos con el batimóvil. Dejando la reacción, estamos a 40 likes. Que empape el me gusta, bro. No estoy viendo los likes, no estoy viendo los me gusta, bro. ¿Qué pedo ahí? ¿Qué pedo con la falta de me gusta, bro? ¿No te gusta esto o qué? ¿Qué happened? Quedan dos usuarios nomás. Han de estar bien escondidos en las carpas verdes, güey. Han de estar bien puliados en las carpitas verdes, los pinches perros, güey. Van a estar bien culiadones ahí en las carpas verdes, güey. Pero puliados. Puliados, puliados, los compas. Vamos a hacer una vueltita aquí, San Miguel, San Miguel. Las vueltitas locas. Pues yo me quedo aquí a la orilla, ¿no? De la Perseva ya. Para no estar manejando tanto. Nos quedamos en el Jerry de la Piedra. Lo que nos otorga el juego, ¿no? Un Jerry natural. Orgánico. Orgánico. El gato. Uy, me da son el videojuego, bro. Es que me ama Activision. I know, you and me. Oh, you and me. Los carros de Warzone no son eléctricos, ¿o qué? Operan con aire. Los pinches carros, Cristian. Voy a decir una cosa, Cristian. Dime cuándo le has puesto gasolina a un carro, güey, tú en Warzone 2, güey. Nunca en la perra vida. La implementación más estúpida que le pudieron haber metido a ese juego. Nadie le pone gasolina a los carros de Warzone 2, güey. Se le acaba la gota y lo avienta, se la ven que ver los otros, güey. Oye, ya salgan, ¿no? Pinche bola de culos. Es más, los voy a buscar, güey. Ya estuvo, bro. Ya estuvo, ya me desesperé, güey. ¿Dónde están, culeros? Ya basta, estupideces. Que se vea el nivel, pues. Salgan de sus cuevas, pinches perros. Ahí vivimos uno, escuchamos uno. En una de las carpas hay uno aquí campeando, amigos. Lo más inteligente sería esperar a que ellos salgan, güey. Pero pues yo soy un desesperado de mierda, güey. Ya me desespero muy rápido. Mira, ya lo vimos. Está dentro de esa carpa, ¿eh? La vi el arma ahorita de cruzar. 500 por esta win, ¿va? ¡Ay! ¡Ánimo mío, García! Ya dijiste, chiquita. Sobre, tenemos reto de 500 estrellas por la win, amigos. Esta la ganamos. Ponte modo serio, venado. Modo serio, que no podemos jugárnosla con esta victoria que ocupa esas 500 estrellas, bro. ¿Dónde está pinche bichín? Oye, güey, ya no. No me la hagas larga, viejo, no me la hagas larga. Hostile dropping into the area? What the fuck, bro? Are you? What the fuck? Fatality! Shoo! I'm gonna fight you! ¡Así lo mandan! ¡Está por ti, chiquilla! ¡Ay! ¡Le gano, nena! ¡Chau, chau! Dejando la reacción, amigos, que se ve el apoyo con el me gusta. Se ve el apoyazo con Tech Fred Chicken y quiero ver si me gusta en el chat. Nos faltan dos likes, dos personas que se la fletan ahí. Tenemos las 500 de la... Muchas gracias, ¡Lego! Andamos imparables y el app. ¡Mónica! Voy
Muchas gracias, mi García. Disculpa que no tenga las alertas activas, es que acabo de formatear la PC, bro. Y acabo de... Hey, yo, GG's, bro. Yeah, I don't have active my mic, bro, but he's... No tiene activo el mic, no le puedo decir gracias. Muchas gracias, mi García, por los... Estrellacas ahí, bellacas, bro. Top on the roof right here. Vamos a Warzone 2, amigos, ya toca Warzone 2. Ya sacamos dos wins en Warzone 1. Ya toca un poquito de bellaqueo, ¿no? Un poquito de bellaqueo vaya en el Warzone 2. Lega, señores, muchas gracias a toda la gente que está apoyando ahí en el chat. Vamos a Warzone 2. Es una BJL. Lego Damundal, Yalopante, BJL. Me ando orinando, amigos, mientras buscamos partida. Dejen, busco, voy a orinar en cortina, ¿no? En el 1 hay uno de Revir. En el 1 nomás hay dos playlists disponibles. Solos y squads, amigo. Es lo único que hay. Activision dijo que no iban a meter ya nada más en Warzone 1. Ninguna update ni nada. A menos de que saliera un bug o algo. A grabar la frase del día a la noche, efectivamente. Argenis, no sé, viejo. Quiero hacer unas privadas en Warzone 2 pronto. ¿Y tu perro? Ahí está mi perro. Ahí está mi perro, güey. Puta madre, güey. Luego deja el ghost pa' nimbre. Luego me mea la silla. ¿Para qué quieres? Está bebito todavía, güey. No entiendo muchas cosas. Ya estaba haciendo el baño donde debía ser, pero ya me está desobedeciendo nuevo, güey. Ya le vale madre. Amigos, vengo rápido. Voy al baño, güey. Vengo en corto. Los dejo ahí en el chat. Apóyenme con esos comentarios de dona, bro. Ánimo. Vengo rápido en corto, amigos. No se vayan, culos. No me abandonen. Vengo en menos de 10 segundos, cuenten. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, pinche bola de culos? He llegado. He llegado de nuevo. ¿Cómo estás, chiquita? A ver, déjale una compartida al stream, que ya estamos llegando a la segunda hora de directo. Se merece una compartida este stream, brother. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué show que hice la chiquita? Es una BJL. Le gusta montarse a la panty BJL. Llegamos a los 1000 likes con madre, bro. Sacamos dos wins en Caldera. Pudimos haber sacado tres, pero sacamos dos nomás. Vamos a sacar una win en fucking... Warzone 2.0. Let's get it, boy. Andamos fino, nena. Se te va la gente cuando juego Warzone 2. Es que ya le dimos 2 horas, ¿no? En Warzone 1. Ya basta. Toca Warzone 2 un ratillo. Iba a jugar Warzone Mobile esta mañana, amigos. Pero fíjate que... Sí, no sé si vieron el stream de ayer en la noche en Twitch, güey. Que le estaba presumiendo mi nueva capturadora que tenía. No, hombre, se desarmó, güey. No sirve esa mano. La calé y no jaló, amigo. Me voy a tener que regresar, que regresen mi dinero, porque están en Ethereum, güey. Son una basura esos productos. Venden cosas chidas, los cables de red están chidos. Pero hay cosas que sí son medio cacas, como las capturadoras esas que venden. No valen queso, güey. Me pegaron una estafada del año ahí. ¿Cómo bajaste Warzone Mobile? No se puede jugar todavía Warzone Mobile, bro. Tienes que usar un VPN y hacer ciertas cosas. Ahorita el juego realmente está disponible en Chile, güey. Así que tienes que hacer un cierto desmadre para poder jugar, güey.
Yo lo jugué usando un VPN de Chile, bro. Bueno, lo juego, wey, usando un VPN de Chile. Hoy vamos a hacer stream en la tarde de Warzone Mobile. ¿Qué es una capturadora? ¿Para qué sirve? Para capturar imagen de dispositivos externos a tu computadora, wey. Por ejemplo, ahorita yo estoy haciendo stream con una PC distinta con la que estoy jugando. Está capturando todo. Gases are closing your position. Get to the move soon. The move to the position. Vamos a sacar por ese Lupita. Tenemos un Razer para rotar rápido. Por madre, esta la ganamos, amigo. Hola, bro. Buenos días. Tengo mucho que no juego. Ya se acabó temporada. Aún no, amigo. La nueva temporada sale como a mediados de abril. Ah, ya va a ser mi cumpleaños, man. Me lo voy a pasar muy bien en mi cumpleaños. Tiene que ser algo especial. Tiene que ser algo especial, no, no me refiero a que tengo que viajar a un lado especial o hacer algo especial. Tiene que ser un día el cual yo me la pase bien, vaya. Una carnita asada, güey, con la familia. A gusto, güey. A gusto, güey. Una carnita asada, esa es mi meta de mi cumpleaños. Una carnita asada, güey. Unas salchichas picosas. Oh my god. A gusto la bus. Requesting recon flyover. Razer. Bueno, si voy a Tijuana, hay posibilidad de que me firmes un autógrafo. Michael, ni que fuera Michael Jackson para andar firmando autógrafos. Nos tomamos una fotaco, vamos con unos tacos. Claro que sí, amigo. Más trata de pues, no estar tan hasta la quinta de la reata de Tijuana, ¿no? O sea, trata de. Cuando andes en Tijuana, envía mensaje en Instagram, güey. O me etiquetas a mi historia, dice que ya llegaste a Tijuana. Etiquétame en una historia en Instagram, hay más posibilidades de que lo vea, güey. Que un mensaje. También puedo ver el mensaje, pues, pero. No se pase. Si van, viejo, me dices dónde estás y nos tomamos una foto. Claro que sí. Claro que ya, Mary. Zona de chillar. I couldn't even see this. Cagadísimo, bro. Simplemente, you got shit on, bro. Because I got the moment of Caldera, bro. Yeah, that's right. That's right, motherfucker. Somos tristes, somos río, pero no lo dejamos ni respirar al vato, güey. Ni respirar lo dejamos. Así nomás, chiquita. Son las ventajas de estar al lado del venado. No saben ni qué está pasando, nena. Se me desconecta el control justo en la. ¡Es que no se escuchan los pasos en este juego de mierda, güey! ¡Con su rebomba madre! Necesito configuración de audios de los astros. ¿Para qué la quieres, güey? Si no escucho nada, la verdad. No escucho un pendejo caminando al lado mío, güey. A menos de un metro. Ya, güey, está muy quemado ese spot, está muy quemado ese spot. Déjese nomás, déjese nomás. Está quemadísimo ese spot ya. El güey no da autores, pues da lecciones de vida. Ajá, y ando bien empecherado. Nos están campeando el Lowry, 100%. Me la juego, bro. Me la juego por el Lowry. Carior, how are you, man? Que se va la follada, soy con la reacción, amigos. Vamos a caer ahí, güey, en cortinas. Voy a caer arriba del domo primero, amigos. Porque aquí la gente es medio cacas. Te campean los loros y todo ese pedo. Ahí está abajo, mira. ¿Dónde vas, pinche bola de culo?
gusta, mijo, putones. Me gusta que me tengan miedo, pero que me respeten. Vamos a agarrar el surtuneado para usarlo. Espero no se me desconecte el control de nuevo. Vamos con el sur a todo a López, weón. Llevamos dos, pero de caldera, mi amigo. De igual son todos, llevamos. Esta es la primera parte de que vamos a ver. ¡Pinches muertes tristes, güey! Eso es su perra madre, güey. Qué frustrante es jugar este perro juego, güey. Te pone de malas al instante de jugarlo, güey. Es una perra mierda, güey. Pinches pendejos los de Activision, güey. Cierto, nada, cierto. Tuve la culpa ya, amigos. Tuve la culpa. Vamos a jugar una de Resurgence, ¿no? Vamos a jugar una de Resurgence, güey. Para calmarlo un poco, güey. Déjenme entro en el flow de este movement de mierda. Gano una de Resurgence y ya ganamos una de Almarra, bro. Tranquilo, réplica, hey, hey. Cálmese a la verga. Vienes de bellaquear en caldera, güey. Ponte serio, güey. Ponte serio, chiquita. Póngase seria, pues. ¿Qué pasa, venado? Vengo llegando y ya te empinaron, amigo. Tú eres el pinche bastardo de la mala suerte, entonces, güey. Ya te baneo a la verga, güey. Tú eres el pinche bicho raro que me echó la mala suerte, güey. Todo estaba bien ahorita, güey. Llegaste tú y se fue a la mierda todo, güey. Tú eres el bicho de la mala sala aquí. Yo soy nuevo. Saludos, Yasir. Qué pro, bro. No te burles, güey, por favor. Vamos a ver si metieron algo nuevo en la tienda. Yo me sigo esperando a que metan las cosas chidas de color azul o algo. Metieron al enemigo de las tortugas ninjas, pero ¿qué pasó con las tortugas ninjas? ¿No las van a meter? Si es que las meten, no creo que metan una tortuga en sí, ¿no? Van a meter un traje, güey, de la tortuga ninja. O sea, como un tipo caparazón atrás y unas mamás así. O sea, no creo que metan a la señora tortuga, vaya. Son los de la tierra del campeón mundial. De Argentina. Te van a funar Activision, no mames, de nada. En Activision estoy más funado que funadín yo ya, pe. Estoy resignado que le lleguen las cajas de promoción a streamers con 15 viewers, güey. ¡Ojo! ¡Oh, mames! Este vato está loco, eh. Tranquilo, réplica, a ver si con estas estrellas te enfocas mejor. Muchas gracias, García, por esas 500 estrellas, viejo. Anda con todo el García, viejo. Anda con todo, anda y despecherado. Muchas gracias, mi García, por las 500, viejo. Top on the roof. Humilde, bro. Gracias, mi pana. Te lo agradezco un montonazo, mi amigo. Thank you very much. Ahorita sale la win, viejo. Pablo Maldonado, gracias por el me gusta. Resurgence. Antonio Banderas. Banderas Antonio. Saludos, Maldonado. A ver. Algo bien la rotation, ¿eh? Entonces se muere John Wick en la nueva película, bro. Ya me spoilearon. Espero que sea mentira, güey. Espero que se lo estén inventando porque... Sí quería ir a verla hoy, güey, pero... Ya me lo arrenaron, pinches mierdas. Está bien. Aunque no sepa el procedimiento de cómo pasa, está bien. Y luego también está ahorita en la en el cine la Scary Movie, ¿no? A las 6. Hay varias películas chidas. Está la de Shazam, está la de... está como para ir al cine y que se machate el culo viendo dos películas, ¿no? Bueno, ¿cuánto te mide la de hacer niños? Que te la voy a sopletear. Oh, ese wey. Amigo. Qué vulgar. Qué vulgar, mi amigo. Me dijeron que no le iba a lograr. Y ahora todo han callado. El fragata yo voy con una mina y se muere. Nadie anda nada. Te lo está sacando el culo eso. A ver, vamos a caer en corto, güey, a la matanza, güey. Aquí en cortina. Aquí, a la verga, pues aquí. Tiene su madre, ¿no? Entonces, tienes 24 años, bro. ¿Qué le hicieron al mundo? Lo pisaron, güey.
¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Fufa! 250 FPS aquí en Revere, bro. Es que, ¿qué más quieres, chiquita? ¿Cuánto ocupas? God damn, pretty bond hell. Let's get it, boy, motherfucker. ¿Cuánto ocupas, nena? ¿Cuánto te deposito, chiquita? Let me know the cantidad. Let me know. How much? How much, nena? Hostile dropping into the area. Watch your guys. Motherfucker! Do you land on my fucking... Yo. Ya muérete la BenQ, wey. Te vas a ahogar. All targets eliminated. All targets are eliminated. UAV is being refueled. RTB is being refueled. Escábalo. Es una VG. Venado, no sé qué hacer con mi vida, amigo. Nadie sabe qué hacer con su vida, bro. Al final del día estamos aquí para ser felices, bro. Solamente trata de hacer todo lo que tú quieras en la vida. Que no te arrepientas de nada, bro. Que diga que no te... No que no te arrepientas, sino que... No te arrepientas de no haber hecho algo que quisieras hacer. Que al final del día, viejo, son puras pajas mentales, ¿no? O sea, que quiero ser maestro, que quiero hacer esto, que quiero conseguir esto, quiero mi carro. Al final del día son pajas mentales, güey. ¿Qué no se hace para mantenerse entretenido mientras estamos en este llamado mundo, ¿no? Tú disfruta la vida, bro. Si para ser feliz ocupas un carro, ponte a trabajar. Ponte a hacer dinero y cómprate ese carro, bro. Si para ser feliz quieres una minita, pues no sé, güey, ponte esa lista. Encuentra la minita ideal. Si para ser feliz quieres un six pack, ponte a hacer ejercicio y consigue ese six pack. Aliméntate bien. No sé, mi amigo, no me preguntes mamadas, güey. ¿Qué pasó? Estoy aquí. Jackie Chan, güey, me asustaste, güey. ¡No! ¡La mataron! ¡No! ¡Mataron! Pues su perra madre, güey. 12 del día, por el chiquillo no hay morrillo. Solo le sacas... No, man, es que asqueroso, bro. ¿Qué está pasando con el chat, güey? Mi chat antes solía ser gente refinada, güey. De altos valores. Gente como el... Gente como el Ben Young, güey, que le vale verga los 500 pesos, güey. Ahorita ya es puro vulgar, güey. No sé qué está pasando. No sé en qué momento se perdió la calidad. The quality. No mames, está muerto este vato. What the fuck, bro? ¿Dónde hay una pinche tienda, bro? Estoy super hackeado, bro. Solo replic, te digo, por 3 años. Le digo a Alejandro, gracias por el apoyo en 3 años, bro. Oye, soy el gran Chabelo, mi rey. Unas palabras pa' que se vaya la verga el pinche ruco pendejo ese, güey. No, no es cierto, amigo. Pues no lo conozco, amigo. Dicen que era muy ojete, güey. O sea, hay muchas... Hay como 20 creadores de contenido, güey. Y 20 actores que dicen que era una mierda de persona, güey. No sé si sea verdad, yo no lo conozco, pero pues lamentable, ¿no? El fallecimiento, güey. Bueno, todos vamos a morir algún día, bro. Y pues... No, güey, el vato vivió un chingo. Me da gusto. Me da gusto, bro. Espero que todos vivamos la cantidad de años que vivió Chabelo. Pero sí, hay muchos testimonios de gente que era medio... Bueno, dicen que era medio gesto, ¿no? Yo no lo conocí, no sé. Pero sí dicen que era medio culero el poquito ese. Pues, el sobrino, ¿no? De ese vato fue el que estafó al whatever, güey. El sobrino de Chabelo, según yo. Thank you.
sobrino de Chabelo dicen que fue el que estafó al Whatever Tomorrow y a todo su crew. Por ahí dicen las malas lenguas. No, pero es el Auri, güey. ¿Cómo es? ¿Qué arriba? ¿Usamos bellacos? Saludos, saludos, Kelp, ¿cómo estás? Dando la reacción, amigos, ánimo, ánimo, que empape, que empape. Esto la ganamos, amigos, por el buen app que se está rifando con las estrellas. La ganamos, amigos, dejando el me gusta, bro. Dicen que me apoyan bastante dejando la reacción bien. Push ahí, amigos, lo maté porque era muy malo ese tipo nomás. Pero ese push que hicimos fue pésimo. What the? Se caga. Hostiles dropping into the area. Watch the sky. Let's go.
buddy. You're safe. You lost the enemy trackers. Ganamos, échame ese me gusta, amigos. Échame ese me gusta, que hasta la ganamos. Échame esa reaction, pay. Vamos a 12 likes. Se ve el apoyo con el me gusta, panas. Nuestra espalda aquí, güey. Pero este Jairo no está con madre. Hay que checar nuestra espaldita, que no venga nadie acá del templo. La no, pa. Esta era un área constante en la cual podemos hacer. Es que no traemos máscara, no sé si el que matamos hubiera traído máscara, pero es lo único malo ahorita, que no traemos más, traemos una placa de repuesto nomás. Voy a lootear eso. No lo escuché, wey. Lo escuché cuando lo tenía al lado. Eso es lo que pasa cuando haces double tap, wey, constante. Ahí si no hubiéramos hecho double tap como tontos, hubiéramos podido reaccionar un poco mejor. Yes, papá, yo puedo. ¿Por qué solo se ve a 720? No sé. Está raro. Hay gente que sí lo está viendo a 1080. Ahorita que me metí a verlo yo, estaba a 1080. Yes, pero al menos ya nos preparamos para una win en Battle Royale. Ahora sí, güey. Ya calentamos. Luego, pasa la ISO Replic, voy. Ahí está mi pana. La tengo editada el Toom para que apunte rápido, güey. Edítale todos, edítale estos tres para que baje rápido la precisión. Le hacen la palanca de la izquierda hasta abajo, donde dice aim down. O apunta, mira de apuntado rápido, algo así. Esos son los accesorios que uso yo, güey. Puedes aún más y ponerla para que se mueva menos, pero, güey, para que no se mueva nada la arma. Pai, ¿por qué tienes tus perks para tener high alert con dos armas? José. Se puede, güey, se puede poner, mira. Overkill, no, o sea, el high alert no interfiere en tu selección de dos armas. Overkill, o sea, exceso de medios, tiempo doble, manos rápidas y alerta máxima. Lo puedes tener fácil. Es la mejor combinación para mí, pues. Para que no te esté matando por la espalda, que en este juego se da mucho, güey. Y es estresante que vayas caminando y te mate Yepeto ahí por la espalda. La Vazne, ves la quinta culata, la Broadside. Tercera agarre, el láser, el ole, el cuarto, 45 balas y el primer barrel, el Extend RR, 40. Te vamos a replicar, mi David, ánimo. César, muchas gracias por la reaction, Dani Pérez. Nos faltó bellaqueo ahí, amigos, nos faltó bellaqueo, ¿qué te puedo decir? Nos faltó bellaqueo, guacho. Tengo mucha hambre, tengo mucha hambre. Tengo demasiada hambre. No pierdes vista. Tus hijos, hombres en moto, trataron de raptar a un niño que jugaba en la calle. Uf, qué miedo, güey. Qué fucking miedo, brother. En una de las calles del sector CAM de Armenia, hundió el hombre al volante un vehículo marca con Chernobyl. LOL. Vamos. Las cosas que llegan a grabar las personas, bueno, videos bien enfermos. Darwin, muchas gracias por la reaction, Gustavo. Thank you, hijo. Regresa a la otra clase. My bad, viejo. Ahorita te la pongo aquí entrando a la match.
Buenos días, mi Cristian. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la renovar la sub, Pedro. Thank you, thank you. Renovando subs en Facebook, eh. Uf, thank you, mi amigo. Appreciate it, appreciate it. ¿Es una original? ¿Le gusta brutal, chalopate, chillal? Mi amor. A la verga, que pedo con la latencia este lobby, wey. ¿Este lobby de Egipto o qué, wey? Pero se componga, si no, pues nos salimos. Ahí está la clase de la... de la R, amigo, de la ISO. ¿Cuánta lana te genera esta madre, amigo? ¿Es un secreto, bro? ¿Qué? Como si yo llegara ahí con tu santa madre, le diría: señora, ¿de qué color tienen los chones? O sea, no, respete, por favor. ¡Chu mamá! ¡Chu mamá! Ese wey es follower, ese wey es follower. Oye, vamos a tener que salir de este lobby, wey. Vamos a 190 de ping, no sé por qué, wey, por alguna razón. Es una señal de que sigamos jugando Resurgence. Vamos a seguir jugando Resurgence. Oye, César, how are you, man? Juan Manuelito, how are you, man? Dani Julio, Juan Manuel Bermúdez, thank you for the like, appreciate it. ¿Cómo le es para que no te dé hambre? Me da hambre a mí todo el día, güey. Yo pudiera comerme un vergo de comida todo el día, güey. La táctica está en que te tardes lo más posible. Bueno, lo que me sirve a mí es de que me tarde lo más posible en empezar mi primer comida, güey. Por ejemplo, ahorita esta mañana no he comido nada. Ya rompí el ayuno con un pinche Monster de mierda que tiene 40 calorías. Es un Monster low carb, pero no pude conseguir de los blancos. Pero pues ya valió verga mi ayuno, ¿no? Pero no importa, o sea, el chiste es de que pues no coma nada, güey. Trate... eso es lo que uso yo, güey. Tratar de, en la mañana, tardar el mayor tiempo posible sin comer, güey. Regularmente me aguanto hasta como las 1 de la tarde antes de irme al gimnasio. 1, 12 de mediodía es cuando ya digo, ¿sabes qué? Es hora de comer. Pero antes sí trato nomás de estar tomando agua, un café, güey, o un pinche Monster. Y ya, pues ya reduces el tiempo, güey. Y ya son la 1 de la tarde y tú no has comido nada, güey. Y es de que comes tu primera comida, comes tu segunda comida ya como a las 6. Y a las 7 todavía te sobran unas 800 calorías y ya te atascas, güey. Eso, güey, cada quien, te digo, cada quien. Habrá gente que le funcione mejor dividirlas en comidas chiquitas todo el día. A mí casi no me funciona eso, güey. A mí me funciona más, pues así como te digo. Yo creo que ya con 2 horas y media de stream está más que bellaco, amigos. Nos vemos al rato, güey. Voy a ir a vacunar a los pinches perros, güey. Que ya les toca la vacuna y luego se petatean si no los vacuno a tiempo. Los quiero mucho, cabrones. Gracias por el apoyo en este stream. Se la rifaron, amigos. Buen stream. Bellaco, güey. Gracias por el apoyo, Kentucky Fried Chicken. Los quiero mucho, amigos. Gracias por el apoyo de nuevo, pana. Se la rifaron. Gracias por el apoyo de nuevo otra vez. Por 3. Los veo en la tarde. Vamos a hacer otro stream en Facebook en la tarde. Vamos a jugar Warzone Mobile. Y en la noche ya saben que en Twitch andamos siempre operativos, amigos. Gracias a toda la gente que está apoyando el stream, amigos. Los quiero mucho, güey. Gracias por el apoyo. El apoyo que en Kentucky Fried Chicken. Peace and love. Mi amor. Tene, 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 nene. What the fuck? Luego, panas. Los veo, amigos. Se me cuidan. Peace and love. Ánimo. Good night.